Vamos a ver el día de hoy configuración electrónica. Configuración electrónica con sus siglas C sub E. La configuración electrónica viene a ser la representación de justamente de los electrones, dado esto, o de la cantidad de electrones que se da. ¿Ya? Esta cantidad de electrones que vamos a representar se da a través de un formato. Este formato es justamente serio, ¿no? La configuración electrónica en sí. Y justamente esta cantidad de electrones, es justamente cantidad de electrones, lo vamos a hacer a partir de un principio de un átomo neutro, ¿no? Recordar que en un átomo neutro siempre se cumple el pez, ¿no? Recordar esto, ¿ok? El número de protones es igual al número de electrones y es igual al número atómico, ¿ok? Y basados en esto, nosotros vamos a hacer esta relación. Basados en esta relación de electrones y número atómico, vamos a hacer lo que es la configuración electrónica. Lo que es la configuración electrónica. ¿Okay? ¿Cómo es esto, profesor? Simplemente vamos a ir haciendo la distribución de los respectivos de las respectivas cantidades de los electrones. Recordar lo siguiente. También. Acá tenemos un elemento E, y acá su número de masa, y acá está representado su número atómico. Y este número atómico es lo que vamos a tomar como referencia para lo que les indiqué, el número de electrones. ¿Okay? Eso también aplica para varios tipos, ya sea catión o anión. ¿Okay? Vamos a hacer una regla práctica, vamos a hacer la regla de Kernel, que es lo que nos interesa ahora, la regla de Kernel, para lo que es la cantidad de electrones. Vamos a hacer una mnemotecnia que quiero que siempre lo tengan presente, porque también lo vas a utilizar en la universidad. Hay un montón de mnemotecnias, pero esta para mí es la más adecuada. Acuérdate de esto. Acuérdate primero que los números cuánticos se representaban de esta manera también. ¿Te acuerdas? Número de nivel, el nivel, el subnivel y el número de electrones. Esta notación ahora la vamos a utilizar justamente para la configuración electrónica. Va a ser en su conjunto, en el cual el primer número, que es un número cuántico, el principal, es el nivel, ¿sí? Este era el número cuántico principal. El segundo número cuántico, o secundario, es el subnivel de energía en este caso. Y vamos a hacer la regla práctica, la mnemotecnia, ¿no? La mnemotecnia consiste en simplemente repetir una frase para acordarse los subniveles de energía en la configuración electrónica. Recordar que los niveles y subniveles son esos, ¿no? Los subniveles, el L, ¿qué valores puede tomar? ¿Qué letras puede tomar L? Es S, P, D o F. ¿Se acuerdan? S, P, D o F. ¿Ok? Eso es lo que justamente vamos a hacer en la mnemotecnia para saber con qué subnivel, en este caso el valor de L, vamos a trabajar. También, ¿desde cuándo, desde qué número de nivel podemos trabajar con estos subniveles? Lo vamos a ver a continuación. La mnemotecnia es la siguiente. Simplemente, sí. Luego, la siguiente palabra es sopa. Sopa. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que ustedes repetirlo. Sí, sopa, sopa. Luego, se da pensión, se da pensión, y por último, se fue de paseo, se fue de paseo. Entonces, acordándote esta mnemotecnia, vamos a hacer justamente toda la configuración electrónica y con la cual vamos a trabajar el día de hoy. En este caso, sí, la S de sí, S, y luego de sopa, las primeras sílabas, ¿no? S, P, de sopa.
A partir de acá, solamente las primeras letras. S, D, P. S, D, P. Y lo igual acá, las primeras letras. S, F, D, P. S, F, D, P. Sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Con esta mnemotecnia podemos recordar lo siguiente, la configuración electrónica sería finalmente de esta manera. Entonces digo acá, sí, S, sopa, sopa, ¿ya? Sí, sopa, sopa, ¿correcto? Ok, vamos a ver ahora la siguiente. Se da pensión. Se da pensión. ¿Ok? Por último, se fue de paseo. Se fue de paseo. ¿Ya está? Tenemos eso distribuido. ¿Okay? Tenemos eso distribuido y ahora lo que vamos a hacer es empezar con los niveles. El S, la regla sería el S, comenzamos, inicia, lo que es N, inicia con 1, el P inicia con 2, el D inicia con 3 y el F inicia en 4. Entonces comenzamos. El S inicia en 1. Entonces acá sería así, ¿no? 1. Luego sigue, después de 1, sigue, acá hay otro S, 2. Luego sigue acá otro S, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos todos los S. Los P inician en 2. Entonces acá el primer P es este, 2. 2, luego sigue acá, 3, otro P, 4, otro P, 5, otro P6 y otro P7. Los D inician en 3. El primer D está acá. 3, 4, 5 y 6. Por último, el F comienza en 4. ¿Dónde está mi primer F? Acá está. 4, 5. ¿Ok? 4 y 5. Esos son los inicios que se dan. ¿Ya? Acuérdate, el S comienza en 1. Acá está, lo voy a poner de otro color mejor. 1. Los P comienzan en 2. Los D comienza en 3. Y el F comienza en 4. A partir de ahí es correlativo. 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Ahora, recordar que el exponente de cada uno de estos L, de estos S, P, D, F, tienen una cierta, un cierto límite. En el caso de los electrones, el S máximo, máximo abarca 2. El P máximo abarca 6. Y aquí le va sumando de 4 en 4. El D máximo abarca 10 y el F máximo abarca 14. Entonces esos son los valores que vamos a poner como máximo. El S2 como máximo, todos los S2 como máximo. Ahí está, todos los S le estoy poniendo 2. Los D máximo 6. A ver, apaga tu audio, por favor. Los P máximo 6, los D máximo 10, ya está, y los F máximo 14. Listo. Tenemos ahí la cantidad de electrones máxima que puede dar cada uno de los subniveles. Y por lo tanto ya tenemos prácticamente toda la configuración electrónica según el Z. ¿Podemos ir nosotros sumando? Claro que sí, mira, hasta acá máximo 2. Más 2, hasta acá 4. Más 6, máximo llega hasta acá 10. Más 2, máximo llega acá 12. Más 6, máximo hasta acá 18. Por ejemplo, si yo quiero representar la configuración electrónica de un elemento, por ejemplo, cuyo Z, ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un elemento cuyo Z es 8, por ejemplo? Entonces, su configuración electrónica, ¿cómo sería? Allá, sería así, mira. Hasta 8,
Acá está, mira, acá tengo 2, 4, 10. 10 es acá. 8 está antes de 10 y más de 4. Quiere decir que va a llegar por acá. Entonces lo copio hasta ahí. Sería 1s al cuadrado. Ya voy 2 electrones. 2s al cuadrado. Ya voy 4 electrones. ¿Cuánto me falta para llegar a 8? 4. En el siguiente máximo soporta 6. 4 está dentro de 6. Sí. Por lo tanto, quedará aquí. Será 2p. 4, lo que me falta para llegar a 8. 2 más 2, 4, más 4, 8. Y efectivamente, esta suma de electrones que está acá debe coincidir con el Z que me están dando como dato. En este caso, el número de electrones, para el ejemplo, será 2 más 2, hasta ahí va 4, y más 4 más para que me dé 8. Y esto va a coincidir con mi Z del ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, me dan otro elemento. Otro ejemplo, me dan otro elemento cuyo Z es 23, por ejemplo. ¿Hasta dónde llegaré? A ver, voy avanzando. Si acá está acá es 18, más 2 electrones con máximo, llegaré hasta acá como 20. Acá el D es, ¿cuánto acá? El D es 10, ¿no? El D es 10, mira. 20 más 10, máximo llegaré hasta 30. 30 más 6, máximo llegaré hasta 36 por acá. 36 más 2, máximo llegaré hasta 38. Acá el D es 10, como máximo. 38 más 10, 48. 48 más 6, 54. Luego 54 más 6, 56. 56 más 14, 70. Más 10, 80. Más 6, 86. Más 2, 88. Más 14, 92, no, 102, perdón. 102 más 10, 112. Y más 6, 118. Ya está. ¿Ok? Estos valores de azulito que estoy poniendo son la cantidad, ese es el Z. El Z. Ojo, ese es el Z que yo estoy representando. Por ejemplo, acá yo te he pedido, represéntame la configuración electrónica de este elemento cuyo Z es 23. Entonces, configuración electrónica. 23, ¿dónde está? Acá está, mira, entre 20 y acá 30. Debe estar entre estos dos, entre 20 y 30. Hasta 4S2 son 20. Sería copio, ¿no? 1S2, 2S2, y hasta ahí va 4. 2P6, hasta ahí va 10. 3S2, hasta ahí va 12. 3P6, hasta ahí va 18. 4S2, hasta ahí va 20, y yo quiero llegar a 23. ¿Cuánto me falta? 3 me falta. Entonces sería 3D, y esto máximo soporta 10. ¿Aquí estarán los 3? Claro que sí. Porque 3 es menor que 10. Entonces será 3D3. Y efectivamente, si hacemos la suma de electrones, 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 3, me da 23, que esto es igual al Z que estábamos buscando. ¿Ok? Entonces, de esa manera, vamos a hacer los ejercicios, pero ahora aplicando todo el concepto que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? Hemos visto números cuánticos como último tema. Así que vamos a aplicar todo lo que hemos visto como los números cuánticos para aplicarlo acá en la configuración electrónica, que es el complemento de esa temática. ¿Ya? Ok, chicos. Entonces, se entiende, ¿no? La mnemotecnia es para que tú sepas cómo hacer esta tablita de configuración electrónica. Saber de que los S máximos soportan 2 electrones, P los 6, D 10 y F 14. Eso es lo máximo que soporta. De esa manera se hace toda la configuración electrónica. ¿Ok, chicos? Entonces podemos nosotros ya comenzar con los ejercicios. ¿Okay? ¿Consulta, dudas? Profesor, respecto a los ejemplos que dio, cuando termina por si en 10 y si me pide hasta 7, ¿hay un tope para la cantidad que va arriba? Sí, dependiendo de lo que está acá. O sea, por decir, este 3 no puede superar ese 2. ¿3? No, ¿cómo? O sea, por decir en el ejemplo, en el segundo ejemplo, 9 termina en 3 de 10. 3 de 10 termina. Claro. Pero usted lo puso 3 de 3. Claro, porque hasta acá hay 20. Sí, pero... Y como 3 de 10 serían 30. Sí, sí, pero tiene un tope el D, ¿ya? O sea, hasta 10 nomás. Máximo 10, sí. Ese es el tope. Máximo 10 electrones.
Recordar que cuando vimos en números cuánticos, S solamente había un orbital. ¿Y por orbital máximo cuántos son? ¿12 o no? ¿1, 12 o no? Ya, máximo 2. En el, luego hicimos el P, que había 3 orbitales, ¿no? Máximo son 6, por 2 por cada uno. Y el D había 5, ¿no? ¿Te acuerdas? De menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Cuántos hay acá? 5, ¿sí o no? 5 por 2, 10. Ahí está, pues, lo máximo. 2, 6, 10. Máximo 10 en el D. Y en el F, no hemos visto, pero es como cuando es de menos 3 hasta más 3. ¿En cuántos orbitales hay acá? 7 orbitales. ¿Y por cada orbital son máximo 2? 7 por 2, 14. Por lo tanto, máximo soporta 14. Ese es el número cuántico más menos 3. ¿Ya? Acá son 7 orbitales. Por eso es la razón 2, 6, 10 y 14. Eso es lo máximo. ¿Por qué no puse 10 acá? Porque si pongo 10 será 30. Recuerda que estos exponentes, ¿qué son? La cantidad de electrones. Y yo quiero llegar a la cantidad de electrones que me están dando. Ojo, estos son los límites de cada uno de ellos, ¿no? ¿Ok? Nada más, simplemente. Hasta acá, 4S2, completé, porque es 20. ¿Cuánto me falta para 23? Me falta solamente 3. ¿3 estará dentro de los 10 que me dan como máximo? Claro que sí. ¿Qué tal si fuera 11? Apartaría 3 de 10 más 4P1 para que sea 11, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso, que es la cantidad de exponentes. La cantidad de electrones son los exponentes. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ahorita con los ejemplos vamos a ir viéndolo un poquito más detallado, ¿ya? Lo vamos a ir viendo más detallado. Recordar que lo que estamos representando son la cantidad de electrones. Y según la cantidad de electrones que me dan, yo voy buscando hasta dónde más o menos voy a llegar. Por ejemplo, si a mí me pidieran Z igual a 50, por ejemplo, acá está, mira, 48. ¿Cuánto me falta para 50? Me falta 2. Es decir, va a ser 5P sub 2. 48 más 2 me da 50. Acá sería P sub 2. Si quiero 51, 5P sub 3. ¿Correcto? Máximo, ¿cuánto va a llegar acá? Hasta 54. Si quiero 55, por ejemplo, desde aquí llegó 54 y acá 6S1 sería para 55, por ejemplo. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Por ejemplo, en el primer problema nos dice realizar la configuración electrónica para el calcio, Z igual a 20. Me están pidiendo esto, mira. Calcio, Z igual a 20. Entonces, ¿tenemos que llegar hasta dónde? Hasta 20 electrones. Vamos a ver. Vamos a ver la configuración electrónica. 1S2, copiamos. Hasta ahí van 2 electrones. El siguiente es 2S2. Ya van 4 electrones, ¿no? 2 más 2, 4. 2P sub 6. Ya van 10 electrones. 3S2, ya van 12 electrones. 3P sub 6, ya van 18 electrones y me faltaría 2. El siguiente es 4S2 y efectivamente llegó hasta 20. 4S2. Sería la configuración electrónica de este primer problema. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. Hasta ahí son 20 electrones. ¿Sumamos? Da 20. Esa sería la configuración electrónica de este primer problema. ¿Ya? Por eso le digo, con los ejemplos lo vamos a ir practicando. Estos son lo que veo acá, lo que he puesto acá, repito, son los límites máximos de electrones que puede abarcar cada subnivel. Y hemos puesto estos numeritos abajo para que veas como máximo cuánto soporta. Eso quiere decir que si yo busco un número menor o mayor, yo voy a saber si está antes o después o dentro de ese rango. ¿Está claro? Porque yo tengo que completar. En este primer problema ha coincidido justo 20, o sea, va a llegar hasta acá 4S2. ¿Pero qué tal si me pedían 21? Allá, hasta acá es 20, 21. ¿De dónde saco ese 1? De acá. 3 de 10. Tengo como máximo 10 para agarrar. Solamente voy a agarrar 1. Si hubiera sido 21, faltaría acá 3 de 1. 22, 3 de 2. 23, 3 de 3. 24, 3 de 4. 25, 3 de 5. 26, 3 de 6. Y así, ¿está claro? Para terminar de completar la cantidad de electrones que me están pidiendo. Por favor, no se confunden en eso. ¿Ya? Ahora sí quedó claro la cantidad de electrones que debe coincidir con el número atómico. ¿Está claro? Y esto de acá es la configuración electrónica ya total, máxima, ¿sí? Maximizada. Los rangos mínimos y máximos que se va a llegar de la cantidad de electrones. ¿Ok?
Segundo problema. Dice acá, realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos. Me están pidiendo el primero, a ver. C6. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto vale Z ahí? ¿Cuánto vale Z ahí? ¿Cuánto vale Z ahí? 6. 6, muy bien, Liña, muy bien, Erika. 6. Entonces solamente voy a hacer mi configuración electrónica hasta 6. 1S2, ¿cuánto voy ahí? Ya van 2. 1S2, ya voy 2. El siguiente es 2S2, ya voy 4. ¿Cuánto me falta para 6? Me faltan 2. El siguiente será 2P2. Ya está. 2 más 2, 4 más 2, 6. Listo. Esta sería la configuración electrónica del carbono sub 6. Sencillo. Neón 10. Neón 10. Me están dando 10 acá, 10 electrones debe ser. Voy a seguir. 1S2, ya voy 2. 2S2, 2P6. Ahí llegué a los 10, ya está. 10 electrones. Siguiente, magnesio 12. Magnesio 12. 1S2, ya voy 2. 2S2, ya voy 4. 2P6, ya voy 10. Me faltan 2 para llegar a magnesio. Para los 12, acá está 3S2. Justo, qué coincidencia, 3S2 completo. 2 más 2, 4 más 6, 10, más 2, 12. Siguiente, fósforo 15. 1S2, 2S2, 2P6, ya voy 10. 3S2, ya voy 12. Me falta para 15, 3. El siguiente de 3S2 es 3P6. ¿Estará acá, sí o no? Máximo soporta 6, así que puedo agarrar 3. 3P3. ¿Sí? Entonces creo que quedó claro, ¿no? Cómo rellenar la configuración electrónica. El último va a depender hasta dónde he llegado como máximo y para qué es lo que me falta para completar. Por ejemplo, hasta acá máximo es 12. Yo quiero 15. Me falta 3. Máximo soporta 18. Va a estar acá, obviamente. Porque 13, 15 está dentro de 18. ¿Ok? Por último, el hierro 26. Hierro 26. Hasta 26. Hasta acá es 20, chicos. 26, acá será 3D6. Hasta acá será. Será 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S2. Hasta ahí ya tengo 20 y me quedo, quiero 26. 3D6. 3D6. Listo, chicos. Ya tengo la configuración en esto. Problema número 3. Okay. Ok, a ver, revisen hasta ahí, voy a tomar lista, por favor. Revisen hasta ahí, voy a tomar lista. Listo. En la número 3 nos están hablando ya, ya son problemas, ahora sí, tipo examen de admisión. Porque chicos, la teoría del tema murió acá. Acá murió la configuración electrónica. Ahí muere. Si sabes esto, sabes configuración electrónica. Ahora, ¿cuál es el problema, chicos, entonces, con este tema? La aplicación. Es decir, complementar todo este conocimiento con lo que hemos visto. Recordar la clase anterior cuando vimos números cuánticos. N, L, número de electrones. Lo que vimos que ahora estos electrones, esta cantidad de electrones me representa el Z. En el problema número 3 vamos a ver una primera aplicación. Nos dice acá lo siguiente, chicos. Nos dice lo siguiente. Si la configuración electrónica de un átomo termina en 3P5... O sea, mira, la configuración electrónica de un átomo termina en 3P5. 3P5. Determina el número atómico. Me están pidiendo cuánto vale Z. ¿Se puede hacer? Claro que sí, profesor. ¿Qué hemos dicho? Que toda la configuración electrónica, ¿qué me representa? El número de electrones. Que a su vez es el Z. Así que simplemente yo tengo que completar todo. Sumo los electrones y ese será mi Z, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea de este problema? Repito, si acá me dicen que la configuración electrónica de un elemento termina en 3P5, me piden hallar Z, volvemos a la teoría. ¿Qué me representa la configuración electrónica? La cantidad de electrones, que a su vez es el número atómico para un átomo neutro. Es decir, si hay 5 electrones, Z vale 5. Si Z vale 6, porque hay 6 electrones. Si Z vale 10 es porque hay 10 electrones. Si acá hay 12 electrones, Z vale 12. Si acá suma 15,
Z vale 15. Si acá suma 26 es porque Z es 26. Entonces lo que tenemos que hacer es completar hasta este número, 3P sub 5, lo sumamos y ese valor que me será el C. ¿Ok? Entonces digo, completando. Sería así, 1S2, todavía no llevo el 3P, ¿no? 2S2, luego sigue 2P sub 6, ya estoy cerca, luego sigue 3S2 y por último 3P, ajá, pero dice que termina en 5, 3P5, ya está, listo. Ahora sí, Z, ¿a qué es igual Z entonces, chicos? Fácil, el primer electrón, 2, la segunda, 2, el tercero, 6, el cuarto, 2, y el último, 5. ¿Cuánto sale la suma, chicos? 2 más 17. 2, 4, más 6, 10, 12 más 5, 17. 17. Y por lo tanto, esa sería la respuesta. Por lo tanto, Z es igual a 17. Listo. Si la pregunta hubiera sido, ¿cuántos electrones tiene este átomo? La respuesta hubiera sido también 17. ¿Cuántos electrones tiene? 17 también. Porque recuerden que es la cantidad de electrones equivalente al número atómico. Si me hubieran preguntado cuántos protones tiene este elemento, ¿cuál hubiera sido su respuesta? ¿Cuántos protones? 17. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos protones 17. Tiene este elemento? ¿Ah? 17. 17. 17 también, ¿por qué? Porque por un átomo, el número de protones es igual al número de electrones y es igual al número atómico, o sea, Z. Si Z vale 17, E vale 17, P vale 17. ¿Está claro? Ahora, si este elemento tiene 10 neutrones, profesor, ¿cuál es su número de masa? Profesor. ¿Sí? Profesor, pero en el ejercicio 3, ¿no terminaría en 3P2? No. Porque acá dice que termina en 3P5. Hasta ahí termina. Tengo que completarlo hasta ahí. 3P sub 5. El P máximo abarca 6. No 2. El ejercicio dice ahí. Si una configuración electrónica de un átomo termina en 3P5. Acá termina. Ahí termina. Justamente estoy diciendo. Lo estoy haciendo terminar en 3P sub 5. Ya está. Lo único que tengo que hacer es contar todos los electrones hasta este 3P sub 5. Y el valor será el Z. En este caso sale 17. No es 2, por si acaso. No es 2. A menos que me diga acá 3P sub 2, ahí sí. Pues no me dice 3P sub 2, me dice 3P sub 5. ¿Está claro? Me confundí. ¿Sí? La 4. No te escucho. Ok, pero se me confundí con la 4. ¿Por qué comentabas que era 2 o no viste que era 5? No, profesor, es que no, me confundí de ejercicio, era la 4. Ah, ya. Había resuelto la 4. Ah, ya. Ah, ya, ok. Ven acá, inglés, ven acá, ¿no? ¿Ven el certificado? Siguiente problema. Un problema así ha pasado en el examen. El número cuántico en la 11 era para 4D7. Y no sé por qué me han puesto 4P5. No sé de dónde sacó P y de dónde sacó 5. O sea, acá decía otro número. Así me han hecho mal sus ejercicios. Y muchos han perdido 3 puntos o 4 puntos ahí en esa pregunta tan simple. Por no leer bien. Mucho cuidado con estar bien. Tengan cuidado en eso, ¿ya? Si no, van a perder puntos. Ok, problema número 4 dice, determine el número de masa. Me están viendo cuánto vale Z. Miren este problema. Si de un átomo que presenta los siguientes números cuánticos para el último electrón. A este problemita no debió estar acá, pero bueno, vamos a recordar números cuánticos.
Vamos a lograr números cuánticos para este de acá, ¿ya? Esta pregunta no debió estar acá, debió estar acá, pero de otra manera. La pregunta debió ser otra, ¿ya? La pregunta debió ser otra. Ok, entonces acá rápidamente recordar números cuánticos. ¿El primero quién es? El N, ¿sí o no? ¿El siguiente quién es? El L, ¿sí o no? ¿Ok? ¿El siguiente quién es? El MN. ¿Y el siguiente quién es? El M sub S. Ok. Con esto de acá yo voy a saber cuántos electrones vamos a tener acá. El N vale 3. Si el L vale 1, entonces en letra, ¿cuánto será? N vale 3. Chicos, L vale 1. Pero en letra, ¿cuánto equivale 1? ¿A P, sí o no? ¿A P, sí o no? ¿Te acuerdas? 0, 1, 2 y 3. Cuando L vale 0 es S, cuando L vale 1 es P, cuando L vale 2 es D, cuando L vale 3 es F. ¿Te acordaste? Ok, si L vale 1 es P. Recuerda, si acá es 1 es porque acá es P. Listo. Entonces, P tiene ¿cuántos subniveles? Tiene 3 subniveles. 1, 2 y 3. Desde el menos 1, L1, pasando por el 0 hasta el más 1. ¿Ya? Ok. Entonces sería acá, ¿en dónde dice que cae el electrón? En cero. Acá cae. ¿Y cómo cae? Más un medio, hacia arriba. Allá cae hacia arriba. Listo. Si cae hacia arriba, quiere decir que está en la primera pasada. Es decir, uno y dos. Nada más. Dos electrones hay acá. Número de electrones, simplemente dos. Eso quiere decir que la configuración electrónica de este elemento va a termina en dos puntos. ¿En qué termina, chicos? Termina en N, 3, L, que es P. 3P2. Número 2, así es. 3P sub 2. ¿Ya? Acá está el ML y el M sub S, que es más un medio. Listo. Termina en 2. Entonces vamos a hacer vamos a completar ahora hasta 3P sub 2. Completamos, configuración electrónica. Sería 1S2, 2S2, 2P sub 6, 3S2, 3P sub 2, como me dice que termina. Y ahora sí, ¿cuánto vale Z? Sumamos, el primero es 2, el segundo exponente es 2, el tercer exponente es 6. El cuarto es 2 y el último es 2. ¿Cuánto sale acá? 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 2, 14. ¿14? Muy bien, ¿ah? Por lo tanto, Z vale 14. Muy bien. Acá sí era 3P sub 2. 3P sub 2. Ahí era 3P sub 2. Z igual a 14. Entonces sí teníamos que utilizar la configuración electrónica, chicos. ¿Cómo sabíamos cuánto vale Z? Tenemos que saber la configuración electrónica. Es una pregunta que pareciera que no fuera del tema, pareciera números cuánticos. Pero al preguntarte cuánto vale Z, ya se convierte en una pregunta de configuración electrónica. ¿Por qué, profesor? Porque a partir del número cuántico, yo sé la notación, ¿sí? La notación científica. Esta notación es dónde termina su configuración electrónica. Y como yo ya sé configuración electrónica, simplemente voy a completar dicha configuración electrónica hasta ese número, ¿sí? Hasta ese número. Chicos, ¿quién ha entrado? ¿Quién acaba de entrar porque tenía 45? Gracias.
Ahora sí, ya tomé la lista nuevamente, chicos. Ok, para ir terminando. Dice acá. Problema número 5. Indica cuántos niveles, subniveles, orbitales llenos, semillenos y vacíos presenta el vanadio Z23. Ajá. Acá, chicos, ya no es del último electrón, sino de todo. Ahora les voy a enseñar ya completa esta parte. Le dije que cuando veamos orbitales llenos, vacíos, en la configuración electrónica se ve todo. Todo, ¿ok? Vamos a ver justamente otros conceptos con este problema. En el problema número 5 dice lo siguiente, ¿ok? Mira lo que vas a hacer. Dice acá, indica cuántos niveles, subniveles, orbitales. Y al decirte orbitales, te están pidiendo tres cosas. Orbitales llenos, semillenos y vacíos. ¿Está claro? Va, presenta el vanadio Z23. Mira cómo vamos a hacer. Z igual a 23. Entonces, chicos, vamos a hacer la configuración electrónica hasta Z23. ¿Qué será? 1S2. Ya voy 2. A ver, díctame 2S2, 2P6. Hasta ahí van 10, ¿no? ¿Qué más sigue de 2P6? Participen, por favor. ¿Qué más sigue? 3S2. ¿Perdón? 3S2. 3S2, muy bien. A ver, Liñán, sigue. 3P6. Aarón Mercado, a ver qué sigue. Aarón, ya que no veo ninguna nota tuya, por lo menos, aunque es una nota, Aarón, ¿estás ahí? Andrea Reinaldo, ¿qué sigue? De 3P6. De 3P6, ¿qué sigue? ¿Ya está? ¿Qué sigue? 4S2, ¿no? Chicos, atiendan, si no, van a estar ahí con baja nota. Después van a hacer el examen complicándose. 4S2. ¿Hasta ahí cuánto va? Hasta 4S2 va 20. Hasta 4S2 son 20. ¿Cuánto le falta para el 23? 3. Sería 3D10. 3D10 es máximo. Para llegar a 20, 23, si tengo 20, le falta 3. 3D3. Listo. Ok, Z igual a 23, ya hemos llenado toda la configuración electrónica, chicos. Para finalizar, entonces, tenemos que ahora sí responder lo que nos están indicando. ¿Qué es lo que están indicando? ¿Cuántos niveles, subniveles y orbitales? Primero, los niveles. Luego vamos a hacer los subniveles. Y por último, vamos a ver los orbitales. ¿Cómo vamos a hacer esto, chicos? Recordar lo que vimos en números cuánticos. El S, ¿cuántos orbitales tiene? Un orbital y máximo 2 electrones. Entonces, por este S2 solamente voy a hacer un orbital. ¿Y cuántos tiene electrones? 2. 1 y 2 electrones. Ya está. Este segundo S2 también tiene un solo orbital. ¿Cuántos electrones tiene? 2 electrones. Listo. El siguiente es un P. El P tiene 3 orbitales, acuérdate. 1, 2 y 3. ¿Cuántos máximos acá? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es por el P, ojo. Ese es por el P. Este es el S. El otro S. Este es el otro P. El P, ¿ok? El S2, acá está. El 3S2, ¿ok? Luego viene otro P. Ah, ya, son 6, ¿no? 1, 2, 3 orbitales. Son 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me queda 4S2. Es este de acá. Y por último, me queda el 3D3. ¿El D cuántos orbitales tienes? Acuérdate. El S tenía 1. El D tenía 3. 5.
Y el D, ¿cuánto tiene? 5, acuérdate, 5. Y el F, 7. ¿Cómo eso lo sé, profesor? Acuérdate cómo es esto. Acuérdate. S, P, D, F. 0, 1, 2 y 3. Recuerda que el ML va desde menos L hasta más L. Si es el 0, solamente va a haber 1 orbital. Si es 1, desde menos 1 a más 1. Menos 1, 0 y 1. Ahí están los 3. Si es 2, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Ahí están los 5. Y si es con 3, desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, ahí están los 7 orbitales. ¿Ok? Entonces, 3D, el D es 3. 5 orbitales. Vamos a ver por acá. 5 orbitales. 1, 2, 3, 4 y 5 orbitales. De los cuales, ¿cuántos se han ocupado? ¿Cuántos se han ocupado? ¿Cuántos electrones se han ocupado acá en el D? ¿Cuántos se han ocupado? Solamente 3 electrones. Entonces sería así, mira. 1, 2, 3. Acuérdate que se llena de izquierda a derecha, siempre va de subida y luego cuando regresas van de bajada los electrones. Ya está listo, chicos. Ahora sí, vamos a tener la respuesta. ¿Cuántos niveles hay? ¿Nivel? ¿Cuántos niveles son? ¿Cómo haces esto, profesor? Lo de la siguiente manera, chicos. El nivel va a ser de la siguiente manera. Es el mayor valor numérico que tengas como primer número. Acá tengo 1, acá tengo 2, 2, acá tengo 3, 3, acá tengo 4 y 3. ¿Cuál es el mayor? 4. Entonces son 4 niveles. Listo. ¿Cuántos subniveles son? Subniveles. ¿Cuántos subniveles son? Fácil. ¿Cuántas parejas de esta forma vas a obtener? ¿Cuántos de estos tienes? ¿Cuántos juegos de estos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 subniveles. 7 subniveles. Listo. ¿Ok? Luego vienen ahora los orbitales. Orbitales llenos. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orbitales llenos. Luego, orbitales semillenos. 3. 3, 1, 2 y 3. Y orbitales vacíos. 2 orbitales vacíos. 2. 2, nada. Muy bien. Entonces, de esa manera, ya sabes, repito, los niveles, el nivel, la respuesta es rápida. El mayor de los números. Ojo, no los exponentes, sino de los números. Porque recuerda que el primer valor es el nivel. ¿Quién es el mayor? Entre 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 3. 4, él es el mayor. Él es mi N mayor. Él es mi N. Luego los subniveles. Los subniveles son la cantidad de parejitas que hay. Una pareja, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 subniveles hay. Recuerda que son los L. ¿Cuántos L's hay? Hay un L, 2, 3, 4, 5, 6, 7 L's. Son 7 subniveles. Los orbitales, ya saben, los llenos. ¿Los llenos qué son? Todos aquellos que tengan 2 electrones por cada orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orbitales llenos. Los semillenos, aquellos que tengan 1 nada más. 1, 2, 3. Y los vacíos son aquellos que no tienen nada. 1 y 2 vacíos. ¿Ok? En este caso, ya tenemos la información completa. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Voy a tomar la última asistencia. Y yo completo la grabación, ¿no? Los demás ejercicios para que los vean. Y le mando la grabación completa. La disculpa de caso nuevamente por el tema de física. Ya ahora sí ya la cámara está mejor. Ahora sí graba. Y ya puedo yo completar ese curso. Así que, por favor, esperen hoy día. Así que recién hoy día corre lo que también es física, ¿no? Por eso casi nadie me ha presentado tarea, quizás. No hay ningún problema, es porque justamente el video no se pudo subir a tiempo, ¿ya? Les completo todo y nos estamos viendo, ¿ok? Por favor. Profesor, una pregunta. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Tenemos esta pregunta, 6. Muy bien, vamos a borrar para hacer la pregunta número 6. Muy bien, chicos, a ver, pregunta número 6.
dice acá. Vamos a terminar de ver esta parte. La pregunta número 6 dice acá. ¿Cuál es el número atómico de un átomo cuya configuración electrónica termina en 3D3? Me están pidiendo el número atómico, o sea, Z. ¿Cuánto vale si termina en 3D3? 3D3, la configuración electrónica, 3D3. Entonces, simplemente, profesor, voy a completar la configuración electrónica hasta este número. Entonces, la configuración electrónica será 1S2, ya está, 2S2, 2P6, hasta allá era 3D3, 3S2, 3P6, 4S2 y por último 3D. Ahí está, ya estoy en 3D, 3, muy bien. Entonces, el número de electrones Z será en este caso 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 y más 3. Finalmente, ¿cuál será la respuesta, chicos? 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, 18, más 2, 20, más 3, 23. 3 de 3 será justamente para 20, Z igual a 23. Problema número 6. Problema número 7. En este problema, sí, sabe sencillo este problema 6, después lo dice, determina el número de electrones desapareados. Ajá, acá hay un concepto, chicos, ya un poquito distinto que vamos a ir viendo, aplicando lo que es la configuración electrónica, ¿no? Determina el número de electrones desapareados. Me está diciendo número de electrones desapareados. Y me dice acá A9929. Vemos ahí que, en este caso, este 29 viene a ser justamente el Z. Este es el Z que nosotros necesitamos. Z igual a 29. Si es así, la configuración electrónica, chicos, hasta llegar a 29, ¿cuál será? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, hasta ahí ya tengo... En 3P6, hasta ahí ya tengo 18, 4S2, 20, y por último, 4S2, 20, y por último, 3D9. 20, para llegar a 29, 3D9. Muy bien. Aquí hay un pequeño caso particular. En los Ds hay que tener cuidado cuando termina en 4 y cuando termina en 9. Estos electrones jalan uno del siguiente nivel. Por ejemplo, el máximo nivel es 4, ¿correcto? Y este 3 de 9 va a jalar 1. No puede ser ni 4 ni 9. 4 porque le va a jalar 1 para completar 5 en el D y 9 porque le va a jalar 1 para completar 10 en el D también. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo por partes. 1S1, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Lo vamos a hacer en orden para ver cómo vamos a ir llegando. Aquí ya tenemos dos electrones. 1, 2, 1, 2, 1, 2. El P, acuérdate que tiene 3 orbitales. Uno, dos y tres. Ya está. 3P6 de igual manera. Cuatro S dos acá. Esto lo voy a hacer por acá. El 4S2. El 4S2. Y el 3D9.
Chicos, ¿qué es lo que sucede en este último? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No puede estar así porque busca la estabilidad el orbital, los orbitales en D, así que uno de estos lo roba para acá. De tal manera que acá va a estar este electrón. Eso quiere decir que la terminación 4S2-3D9 se convierte en 4S1-3D10. ¿Está? Esto sucede solo y únicamente para el orbital D, los orbitales en D, cuando terminan en 4 o cuando terminan en 9. Le roba 1. ¿Okay? La cantidad de electrones es la misma. La cantidad de orbitales apareados y desapareados va a ser la misma, solamente que le vamos a dar forma. ¿Okay? Eso es lo que tienes que hacer cuando tengas D9 o D4. Está también en tu separata, chicos. Está también en su separata esa excepción. ¿Okay? Chicos, entonces ahora la pregunta, ¿cuántos electrones están desapareados? Simplemente aquellos que tengan uno nomás, un orbital con un electrón nada más. Todos están apareados, eso significa que está apareado. Apareado, todos están apareados, a excepción de este de acá, que ahora va a estar desapareado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, número de electrones desapareados, 1. Hay un electrón desapareado, que es este de acá, que porque pasó acá, se quedó solo. ¿Ya? Este de acá pasa para acá. Paso aquí. Y este está un orbital desapareado, por lo tanto hay un electrón desapareado. Si hubiera tres orbitales desapareados, sería tres electrones desapareados. Por ejemplo acá, ¿cuántos electrones desapareados hay en este ejercicio número 5? Hay tres, mira. Tres, los demás están apareados. ¿Pero son todos vacíos? No, vacíos no son apareados, vacíos son vacíos. Los desapareados son aquellos que solamente estén en cantidad de uno, en una orbital. ¿Ya? Ok. Sigamos. En este problema nos están pidiendo determine el número de electrones en el último nivel. Número de electrones, ojo, número de electrones en el último nivel. En el último nivel. ¿De quién? De... Mira. Ok, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa justamente nos interesa el Z, ¿ok? Chicos, ¿qué cosa viene a hacer esto? El A. ¿Qué cosa viene a hacer esto? El Z. ¿Qué cosa viene a hacer esto? Los neutrones. ¿Qué cosa viene a hacer esto? Q. La carga, ¿ok? Q es la carga. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuánto vale Z, pues, profesor, es Z más 3, pero ¿cuánto vale eso? Fácil. Nosotros sabemos que A es igual a Z más N. Reemplazamos. Z, X más 3, más N, que es X más 4, me debe dar ZA, que es 71. X más X, 2X, más 7 es igual a 71. 2X, ¿a qué es igual, chicos? 7 pasa a restar, sería 71 menos 7, 64. ¿Cuánto vale X? 32. Si eso es así, entonces vamos a dar la nomenclatura correcta. A, 71, X más 3, 32 más 3, 35. 36, y acá es 1 menos. Muy bien, chicos. De aquí concluimos que
Z, ¿cuánto vale? 35. Ojo, Z vale 35. ¿Ok? Veamos acá. Ahora me están pidiendo la cantidad de electrones en el último nivel. Vamos a hacer la configuración electrónica. Ya, vamos a hacer la configuración electrónica. Ok. Para luego hacer, en base a Z igual a 35, sería 1S2, 2S2, 2P6, 2, 3, 2, perdón, 3S2, 3S2, 3P6. Luego de ahí sigue 4S2. Luego 3 de 10. Hasta ahí, chicos, ya tengo 30, ¿no? 3 de 10 es 30. Yo quiero llegar hasta 35. Sería 4P5, ¿sí o no? 4P5. Hasta ahí, chicos, son 35 electrones. ¿Ok? Pero, chicos, esto sería correcto hasta ahí. Sí, ojo, este es para Z igual a 35. Muy bien. Pero ahora yo quiero que esto de acá, ahora con la carga, igual a 1 menos, que es lo mismo que decir menos 1. ¿Qué significa esto? El número de electrones, ¿cuánto será? Acuérdate, la fórmula Z menos 1. Z menos 1. La fórmula, lo vimos ya en clase. El número de electrones, cuando hay carga, es Z menos 1. Esto quiere decir que Z, que vale 35, menos Q, que vale menos 1. ¿Cuánto habrá finalmente? 36. Menos con menos, más, ¿no? A ver, te lo dejo acá. Mira, 35, menos con menos, más. Y esto sale 36. Ajá, 36 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica final será 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P, aumentó un electrón, 6. De 5 pasa a 6. Listo, esta es la configuración electrónica final. Finalmente, ojo, finalmente. Ahora sí la pregunta, el número de electrones en el último nivel, ojo, considerando la carga, que es esta. Considerando en el último nivel, chicos, en el último nivel, ¿cuál es el último nivel? El mayor. Tengo 4 y acá tengo otro 4. Entonces, el último nivel, chicos. Último nivel es 4, el mayor de los niveles, chicos. Número de electrones, entonces. Por lo tanto, número de electrones en el último nivel. Fácil. Acá hay 2. Acá hay 2 más y acá hay 6. ¿Cuánto sale esto? 8. Entonces, en el último nivel, esto será la cantidad de 8 electrones en el último nivel. Ojo, considerando la carga. Ojo, configuración con la carga. Menos 1. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa. 2 electrones acá, 4 y 6 acá. 8 electrones, finalmente, lo que vamos a ver. Muy bien, siguiente problema. Entonces ya estamos viendo un concepto nuevo, que es lo que es ya número de electrones desapareados, que es simplemente que están solos en los orbitales. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y también hay los electrones del último nivel, aplicando en este caso un problema con carga. ¿No? Si fuera neutro, quedaría acá. Si fuera sido neutro, ¿qué está haciendo? Hubiera sido neutro, la respuesta hubiera sido 7. 2 más 5, 7. ¿Sí? 2 más 5, 7. ¿Okay? Problema número 9. En ese problema 9 nos dice, señala el número de electrones en el penúltimo nivel. Es lo mismo, pero ahora en vez del último, el penúltimo. Vamos a hacer lo mismo. En este caso tenemos suerte porque nos están pidiendo sobre un átomo neutro. ¿Por qué es neutro, profesor? Porque no tiene carga. En este caso será, mira, A40, X más 3, 2X más 5.
me piden el número de electrones, ojo, me están pidiendo el número de electrones, en el penúltimo. Penúltimo nivel. En el penúltimo nivel. Bueno, chicos, en conclusión, lo que quiero es que entonces, chicos, ¿esto qué cosa es? Esto es A. Esto es Z, esto es N, acuérdate la nomenclatura. Sabemos que A es igual a Z más N. Reemplazamos entonces. Entonces, A, 2X más 5, es igual a Z, X más 3, más N, que vale 40. X pasa a restar, sería 2X menos X, 4 más 3, 43, menos 5, 38. X vale 38, ¿ok? X vale 38. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura finalmente? A, 40K, chicos, X que vale 38 más 3, 41, 2X más 5 sería 38 por 2, ¿cuánto sería? 76 más 5, 81. ¿Sí? 38 por 2, 76 más 5, 81. Listo, tenemos esos valores. ¿Ok? Tenemos esos valores. ¿Algo más que calcular? No hay nada más. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos ya la nomenclatura de la del cual concluimos. ¿Quién es este valor? ¿Quién es este valor? Igual que acá. Él es Z. Z es igual a 41. Chicos, Z es igual a 41. Perfecto. Ahora sí, hago la configuración electrónica. Entonces, la configuración electrónica, ojo, con Z igual a 41. Material a 41 sería 1S2, 2S2, ya voy 4, tengo que llegar a 41. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, hasta 3D10, ¿Cuántos electrones eran? O Z igual a hasta 3 de 10 es 30. Me falta para 41. 4P6. Voy a continuarlo por acá. 4P6. Ya tengo 36. 30 es acá más 6, 36. Y 5S cuánto? 5S2. Ya tengo 38. Yo quiero llegar a 41. 4 de 3. 48, 49... 38, perdón, 38, 39, 40, 41. Listo, chicos, ya llegué a 41. Me están pidiendo en el penúltimo nivel. El último nivel, primero, el último nivel. Último nivel. ¿Cuál es? El mayor, 5. Entonces, penúltimo nivel. Será el anterior, 4. Entonces, número de electrones en ese último nivel. En último nivel, cuatro, será dos de acá, más seis de acá, más tres de acá. Dos más seis, ocho, más tres, 11. Por lo tanto, el número de electrones en el penúltimo nivel para este ejercicio será 11. Por lo tanto, número de electrones en el penúltimo nivel, 11. Listo, 11 sería la respuesta. Vamos a ver el siguiente problema. Vamos viendo conceptos nuevos. Dice acá, si la configuración electrónica termina en un átomo 4P2, termina en 4P2,
4p sub 2 y posee 35 neutrones, 35, chicos, y determine su número de masa. Me están pidiendo el número de masa. Fácil, chicos. A partir de acá, de la configuración electrónica, te voy a dar el Z. Z y N, lo sumo y hallo A. Sencillo, ¿sí? Vamos a hacer el Z, entonces. Entonces, la configuración electrónica, hasta llegar a 4P2, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Después de 3P6, ¿quién sigue? 4S2. Luego 3D10 y luego 4P. Hasta llegar a 2. 4P sub 2. Listo, ya llegué hasta ahí. Entonces, Z, ¿cuánto sale de acá, chicos? 2. Más 2, más 6, más 2, más 6, más 2, los exponentes, más 10 y más 2. ¿Recuerdan hasta acá? 2, 2, 4, 6, 10, 10, 20, 30, 32, chicos. 32. Ya está. Z vale 32. Si Z vale 32, entonces yo digo A es igual a Z más N. ¿Z cuánto vale, chicos? Z vale 32, lo que acabamos de hallar, más N, dato del problema, 35. ¿Cuánto sale esto? 65. Por lo tanto, el número de masa, 67. Sería la respuesta. Ok, siguiente. En este problema, número 11, dice acá lo siguiente. Determina el número de orbitales llenos, semillenos y vacíos para Z igual a 23. Bueno, Z igual a 23. Bueno, ya clásico, configuración electrónica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Hasta ahí va 20, ¿sí? Hasta ahí van 10, 18, 3P6. 4S2, tengo 20, y para 23, 3D sub 3. Listo, ya llegué a 23, 3D sub 3. Me están viendo los orbitales llenos, semillenos y vacíos. Recordar que para cada uno, para los S, que es un orbital, ahí está, lo estoy completando. Luego los P son 3 orbitales cada uno. Uno, dos. 6. Ya está con los 6. Y acá en 3D, acuérdate que D tiene 5 orbitales. Entonces, esto lo vamos a hacer por acá. 5 orbitales. 1, 2, 3, 4 y 5 orbitales, de los cuales solamente están 3 llenos. 1, 2 y 3. Listo, chicos. Finalmente. Entonces, vamos a terminar esto. Muy parecido, la 11 es muy parecido a la 5, solamente que aquí tenían niveles, acá te piden orbitales. Es prácticamente la misma pregunta. Entonces acá depende de los orbitales. Orbitales llenos. Orbitales semillenos. Y por último, orbitales vacíos. Orbitales llenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orbitales llenos. Semillenos, 3, y vacíos, 2. ¿Ok? Orbitales llenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orbitales llenos, 3 semillenos, y 2 vacíos. Recuerda que el D son 5 orbitales. Acuérdate, el S, 1 orbital, el P, 3 orbitales, el D, 5 orbitales, y el F, 7 orbitales. Recuerden para la máxima
cantidad de electrones que hay en cada uno, son 2 electrones por órbita. Para terminar, dice acá, los 4 números cuánticos del penúltimo electrón del S16, ¿cuáles son? Los 4 números cuánticos. Vamos a tener que desarrollar estos 4 números cuánticos. Para ello necesitamos la configuración electrónica. S. Me está pidiendo 4 números cuánticos, profesor, pero eso es pregunta de números cuánticos. Sí, chicos, pero está basado como desarrollo, que ya sabemos ese tema, está basado como desarrollo, saber la configuración electrónica, si no, no podemos sacar el L. A ver, de frente, con 7 iguales 16, yo no puedo sacar los 4 números cuánticos. Salvo que yo sepa la configuración electrónica, que es el tema del día de hoy. Entonces, la configuración electrónica, aquí yo concluyo que Z es igual a 16. La configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Hasta ahí va 10-12. 3P4, para que llegue a 16. A ver, 2 más 2, 4, más el 10, más 2, 12, 3S2. Y me falta para 16, 4, 3P4. Z igual a 16. Listo, chicos. Entonces, el último es este de acá. Este es el que me interesa. A partir de ahí ya puedo sacar los 4 números cuánticos. De ahí que concluyo. Que N cuánto vale? N vale 3. L cuánto vale? L es P. Que es como número cuántico es S0, P1. Acuérdate. S0, P1. D2 y F3. Acuérdate. 0, 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora, de acá hemos visto que el número de electrones, ¿cuánto es? 4. Si P es 1, vamos a ver M sub L. ¿Cuáles son? Menos 1, 0 y más 1. Como P, L es 1. ¿Cuántos electrones hay? Hay 4. Entonces diré acá, 1, 2, 3, regreso, 4. Muy bien, el último electrón es este. ¿Dónde cayó? En M L menos 1 y hacia abajo. Por lo tanto, de aquí concluyo que M sub L es menos 1 y M sub S, como está hacia abajo el electrón, menos 1/2. Finalmente, por lo tanto, los 4 números cuánticos, ¿cuánto sería? El primer L 3, el L vale 1, el M L menos 1 y el M sub S menos 1/2. Sería la respuesta. ¿Ok? Pero eso no lo hubiéramos sacado si yo no supiera la última, la terminación de la configuración electrónica. ¿Ah? En los problemas de números cuánticos, yo ya uno te daba esto de frente. Ahora lo tienes que sacar, es decir, utilizar la configuración electrónica. Muy bien, siguiente problema. Muy bien, chicos, a ver, este problema. Te voy a dar, yo te di la RD, busca RD modelo. Muy bien, vamos a ver. Este problemita. ¿No? Tiene una constancia de estudio que le damos de aprobado. También le vas a dar esos otros. Y una constancia de familia. Busca todo eso porque está. Vamos a ver, número 13. Te dije, en la RD estaban los globos. Te dije, sí, sí, sí. Muy bien, problema número 13 dice acá, ¿cuál es el valor de Z para un átomo cuyo último electrón tiene los siguientes números cuánticos? ¿Cuál es el valor de Z? Me están pidiendo Z para el último electrón, ojo, y me tienen esos números cuánticos. 3, 2, 0, menos 1/2. Bueno, entonces acá vamos a hacer, primero, de los números cuánticos, vamos a hacer cuánto vale N y cuánto vale L, porque buscamos esta, justamente esta terminación de la configuración electrónica para el último electrón, o sea, es la terminación. De aquí concluimos de que N cuánto vale, chicos, N vale 3. L cuánto vale, L vale 2, pero para letra, acuérdate, 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. Si L vale 2, es D. L vale 2, es D. De ahí hemos concluido que ML, ¿cuánto es? 0. Y M sub S, menos 1/2. Con esos dos datos finales, vamos a ver la terminación de los electrones. Porque queremos saber los electrones.
Recordar que el D tiene 5 orbitales. En el caso del D, es 5 orbitales. ¿Por qué, profesor, 5? Ahorita explico por qué, recordando. ¿Por qué? Si es 2, acuérdate que el ML va desde menos L hasta más L. Desde menos L, o sea, de menos 2 hasta más 2. Menos 1, 0, más 1, 0. Ahí están los 5 orbitales. Ok. Según esto, ML vale 0, quiere decir que cayó acá. Y MS menos 1 medio, quiere decir que cayó hacia abajo. Si cayó hacia abajo, quiere decir que ha sido en la segunda pasada. ¿Por qué, profesor? Porque en la primera pasada todos son hacia arriba. Regresamos, en la segunda pasada serán hacia abajo. Entonces, para llegar acá hacia abajo, quiere decir que primero ha sido todo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 electrones hacia arriba. Luego regresamos. 6, 7 y acá 8. Concluimos que el número de electrones, ¿cuánto es acá? 8. Entonces, la terminación es NL al número de electrones, acuérdate. Es decir, N3LD electrones 8. Así va a terminar. Así está terminando en 3D8. Entonces, configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Listo. 3P6, ¿qué sigue, chicos? 4S2. 4S2. 3D10. No, profesor, 3D8. Ahí está lo que yo necesito. 3D8. Entonces, Z, ¿a qué va a ser igual? 2 electrones de acá, más 2 de acá, más 6 de acá, más 2 de acá, más 6 de acá, más 2 de acá, más 8. 10, 10, 10, 28. Por lo tanto, Z sale 28. Por último, problemita, último. Dice acá, calcular el número de electrones de valencia. Este concepto de electrones de valencia ahorita te lo voy a explicar. ¿No? Electrones de valencia, me están pidiendo el número de electrones de valencia. ¿Qué es el electrón de valencia? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Electrón de valencia, dice acá, del átomo cuyo tiene 18 neutrones y cuyo número de masa es 35. 18 neutrones. Y cuyo número de masa es 35. Número de neutrones, 18. Y, ¿qué dice acá? ¿Qué más? Número de masa, 35. Listo, con esos datos yo puedo ir a Z. Recordar que A es igual a Z más N, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué es igual Z? Ah, pero eso es fácil, A menos N. Es decir, 35 menos 18. ¿Cuánto vale? 17. Listo, hacemos toda la configuración electrónica para Z igual a 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, a ver, vamos a ver, 10, 12 para llegar a 17, 15, 5, ¿no? 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 5, 17. Ya está la configuración electrónica. Pero eso, ¿de qué me sirve la configuración electrónica, lo que hemos visto hoy? Para justamente ver los electrones de valencia. Estos son los electrones de valencia. Entonces, chicos, los electrones de valencia son la cantidad de electrones en la última capa. Es la cantidad de electrones en la última capa, en el último nivel. ¿Y qué cosa es el último nivel? El mayor nivel, pues. ¿Quién es el mayor nivel? De 1, 2, 2, 3, 3. 3, pues. Ya está. Entonces, el número de electrones será 2 más 5, 7. El número de electrones de valencia, 7. ¿Por qué, profesor? Porque acá será 2 más 5, me sale 7. Listo, chicos, sería la respuesta. Entonces ya sabes que es lo mismo que me digan cuántos electrones tiene en el último nivel, 7. ¿Cuántos son los electrones de valencia? 7 en este caso. Es lo mismo los electrones del último nivel o los electrones de valencia. Y este concepto de valencia lo vamos a ver en la próxima clase. Listo, chicos, nos estamos viendo. Por favor, su tarea, su evaluación, lo estamos, les espero el día de hoy. Hasta luego, cuídense.